A la fecha se tienen identificadas cerca de 80.000 especies de hongos, incluyendo organismos microscópicos y macroscópicos. Entre los microscópicos se encuentran especies que son la razón de enfermedades en plantas, animales y hasta los seres humanos. Aunque también podemos encontrar especies que resultan de utilidad para muchas actividades humanas, como levaduras y fermentos. Su clasificación taxonómica es una tarea a la que muchos biólogos dedican sus actividades profesionales. Y un ejemplo está en Colombia. El herbario de la Universidad del Quindío está vinculado al Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología. Aquí encontramos al magíster en Ciencias Biológicas, docente del programa de Biología, Ricardo Soto Agudelo, y curador de la colección micológica de hongos macromicetos. El herbario de la Universidad del Quindío presenta una colección botánica de especies del departamento del Quindío, más aproximadamente 40.000 especies, en el cual hemos venido trabajando también en la colección micológica del programa de biología del Centro de Investigaciones, que tiene aproximadamente más de 256 especímenes, en el cual están clasificados, tiene 64 familias, 110 géneros y 130 especies. La colección se ha venido trabajando desde el 2014 hasta la fecha, y hemos encontrado unas investigaciones interesantes en el cual la colpoma, la especie nueva, el colpoma guaduaetícola, que es la que hemos encontrado a nivel mundial acá en la Reserva Natural Montaña del Ocaso. Aproximadamente el programa de biología ha tenido en su espacio académico Biología de Hongos Macromicetos 150 estudiantes, en el cual han tenido el proceso de investigar y hacer aportes a la colección micológica. En este caso lo que se busca es fomentar esa diversidad de hongos macromicetos que se encuentra en el departamento del Quindío, que en este momento solo llevamos en Colombia 1% de la exploración micológica, a comparación de otros países que ya tienen un gran avance en esto de la diversidad de hongos macromicetos. Y lo que buscamos es seguir haciendo investigaciones mediante el trabajo por el Centro de Investigaciones y por el Programa de Biología y el aporte de los estudiantes, que es muy importante para seguir divulgando la diversidad micológica.